Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Don Arturo, ahí tenemos con el micrófono. Perdón, sí. Perdón, gracias. Gracias, perdón. Yo aquí al aire, aún sin que me escucharan. Pero bueno, así pasa en vivo. Decía que esta semana hemos celebrado la Semana de la Francofonía gracias a la carrera de enseñanza del francés de forma presencial el lunes y de forma virtual el martes, miércoles, jueves. Y hoy diríamos que terminamos con un tema que para mí tengo mucha expectativa. Entonces quiero yo mismo estar aquí detrás aprendiendo, escuchando y conociendo sobre lo que nos trae el invitado don Mauricio Méndez, que nos hablará sobre literatura para francofonía. Él es el especialista de hoy. Ya comenzamos antes de la entrevista, ya más o menos vi la presentación, ahí tengo algún spoiler a leer de lo que viene adelante, pero lo que deseo es que las personas que nos están viendo disfruten lo que traemos a través de UndaUNED, lo que trae la Semana de la Francofonía. Y César y don Mauricio, bienvenidos a UndaUNED. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. 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 Recuerden que estamos en vivo por UndaUNED, también por Radio Batalens. Puede dejar sus comentarios en las redes sociales que los tendremos al final de la presentación. Entonces, don César, le dejo el escenario para que converse con Mauricio y yo me quedo aquí atrás, detrás de la actividad, viendo lo que ocurre en nuestras redes sociales en UndaUNED. Muchas gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta actividad de Semana de Francofonía de la Universidad Estatal a Distancia de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y pues nuestra querida carrera de enseñanza del francés. Primero quiero muy rápidamente agradecer a todas las personas que durante la semana nos apoyaron en el proceso, en la organización y la gestión de toda esta actividad, a las colegas tutoras Karen y Milei, que fueron las que llevaban la batuta de la actividad, a Maynor y a Carol también, que tenían propuestas ahí, a las cátedras que nos dieron el apoyo, a la dirección que siempre nos ha apoyado durante estos procesos, dándonos siempre la mano en todas las actividades, a la colega también Jenori, que nos hace mucho apoyo organizacional de todas estas gestiones, y a las demás colegas tutoras, Arturo también por el apoyo a UndaUNED, a Pamela y además que no se me escapen tantas personas que nos dieron tanto apoyo en esta organización que es muy compleja pero muy satisfactoria. Voy a proceder también a presentar a nuestro queridísimo Mauricio, y me doy la libertad, Mauricio, de hacerlo así por toda la relación profesional y personal que pues nos ha dado a nosotros como estudiantes de la carrera de enseñanza del francés en la UCR y ya como formadores en otros procesos. Entonces, más que presentar también a un profesional, que vamos a hacerlo ahorita, es presentar a un amigo, colega, consejero y pues nuestro gran formador de muchas de las personas. Entonces también agradecer esto para decirlo siempre abiertamente, Mauricio, usted sabe que es así. Y pues recordar que nuestro doctor Mauricio Méndez Vega es bachiller de enseñanza del francés y licenciado en literatura francesa de la Universidad de Costa Rica, con una maestría en lengua extranjera de la Universidad de Grenoble en Francia, y además entonces, con una presentación, ¿verdad?, que vamos a ver ahorita, del doctorado en lenguaje y literatura en los Estados Unidos. Una gran trayectoria. Obviamente es un profesor asociado de la Universidad de Costa Rica con una trayectoria de más de 25 años, 22 de los cuales estuvo en el grandísimo proyecto de Francés a Distancia, que dicho sea de paso, también nos ayudó a nacer en el proceso en la Universidad Estatal a Distancia, ahora como carrera propia y autónoma. Y profesor de historia, literatura francesa, y Mauricio, yo voy a decir profesor de todo porque yo lo recuerdo, ¿no? Hace de todo, ¿verdad? Entonces, un gran experto
en todo. También mucha suerte de haber contado como un gran precursor de los proyectos de investigación en lengua francesa, en literatura y en otras áreas disciplinares de nuestro quehacer en francés. También un gran precursor en todo esto por toda la trayectoria y los diseños que otrora usted junto con Don Alder y Vicky y otras grandísimas personas excelentísimas lograron ir forjando. Eso muy importante. También la participación con la radio cuando hacían aquel proyecto con la Universidad de Costa Rica, muy importante. Y muchas de las investigaciones, dicho sea de paso, esta que vamos a analizar ahora y que usted nos va a permitir escuchar y los que hemos tenido la suerte también de leerla, por supuesto, pero en muchos temas, bueno, de francés, de literatura francófona. Y bueno, pues también, como hemos dicho, hasta hay publicaciones en lengua italiana, porque yo sé que también usted es un grandísimo lector y conocedor de lengua italiana y de lengua inglesa, que pues por ahí ya lo sabemos. Entonces, sin más preámbulo y más historia mía, doctor, por favor, empiece su presentación, porque estamos con muchas ganas de escucharlo en este cierre de broche de oro de la francofonía de la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias, César. Buenas tardes, estimadas y estimados amigos, colegas y público en general. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes la culminación de mi carrera académica por medio de esta investigación que consiste en un estudio analítico de las distintas sensaciones presentes en los planos descriptivos y en el desarrollo psicológico de los personajes principales y secundarios a través del lenguaje en la novela La música del hambre, del escritor franco-mauriciano Jean-Marie Gustave Le Clézio, premio Nobel en literatura 2008. Importante acá entrar en el detalle de qué son las sensaciones. Las sensaciones son todos aquellos elementos que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Jean-Marie Gustave Le Clézio nació el 13 de abril de 1940 en Niza, en Francia. Es originario de una familia bretona que se había ido a la isla Mauricio en el siglo XVIII. En consecuencia, sus orígenes son franco-mauricianos. Podemos pasar a la segunda diapositiva. Su trayectoria literaria es muy rica. Se le otorgó a la edad de 68 años el premio Nobel en literatura por parte de la Academia Sueca a su novela Ritournelle de la faim, el equivalente en español, La música del hambre, que fue traducida por medio de Colección Andanzas, que es una editorial de Barcelona, España, y este trabajo tan minucioso de traducción fue hecho por el gran y connotado traductor Javier Albiñana. Este acontecimiento de recibir el premio Nobel se efectuó el 10 de diciembre del 2008. Como resultado de esta distinción, recibió un premio de un cheque de 10 millones de coronas suecas, equivalentes a más de 1 millón de euros. Es el escritor francés número 14 que recibe el premio Nobel con una producción de más de 60 obras literarias. Le Clézio es considerado como un gran escritor de ruptura, de aventura poética y de sensualidad en éxtasis. Al inicio de su carrera estuvo motivado por el nouveau roman, es decir, la nueva novela. Es por esta razón que este autor ha creado una literatura más espiritual en la cual el tema predominante es el paraíso perdido y la tierra prometida. Su novela Désert, Desierto, de la cual realicé mi investigación para la licenciatura en literatura francesa en la Universidad de Costa Rica, es un ejemplo claro que lo representa. Además, esta obra literaria recibió el gran premio Paul Morand y hay que aclarar que Le Clézio ha obtenido otros galardones, entre ellos el premio Renaudot, Telespectateur de France Télévision, Prince de Monaco, Stieg Dagerman, Jean Genet, Valérie Larbour y también le Prix International Union Latine de Literatura Romana, designado por los lectores de la revista Leer, como el mejor escritor francófono que aún vive, y además recibió el premio Feuerbach, que es un premio otorgado por los estadounidenses a escritores franceses y francófonos. Toda su vida y toda su obra están marcadas por los viajes y las experiencias vividas en el mundo entero.
Gracias a ellos ha podido conocer las diferentes clases sociales y las injusticias que denuncia en sus novelas. En consecuencia, la Academia Nobel asegura que el tema central de la obra leclesiana es el de explorar el mundo de la infancia y de la historia familiar. Es muy importante en La Música del Hambre, en esta gran novela, que se tratan elementos que describen claramente lo que es el escritor en sí mismo, sus viajes. Siempre yo lo he dicho, cuando uno viaja, crece en el plano psicológico, mental, espiritual, intelectual, humanístico y cultural. Los viajes nos permiten ser más tolerantes, nos permiten tener más apertura a diversas tendencias. Es por eso que todo lo que el escritor ha vivido, sus experiencias, todo eso lo plasma en sus obras. Esta importante novela, ganadora del Premio Nobel, consta de 210 páginas y se divide en tres partes. La primera, Casa Malva, que es un elemento muy significativo y simbólico para la protagonista, para Ethel. El segundo, La Caída, que es la pérdida de la fortuna de esta joven, de Ethel. Y el último, que es El Silencio, la tercera parte que corresponde al silencio. El silencio, al igual que la mirada, son dos elementos que el escritor va a trabajar siempre en todas sus obras literarias. A pesar de esta división, de estas tres partes, el estudio y análisis de esta obra se hizo minuciosamente utilizando su hilo conductor y de manera lineal. Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los principios teóricos de Madeleine Bogomano de su obra Parcours de lecture désert, el recorrido de lectura désert, y los de Gustave Nicolas Fiché de su producción literaria La psicosociología del espacio, La psicosociología del espacio. También la obra Teoría y ficción, Teoría y ficción de Milagros Esquerro, La psicosociología del espacio de Abraham Moll y de Elizabeth Romé, y La psicosociología del espacio de Abraham Moll y de Elizabeth Romé. Y muchos otros conceptos y documentos de investigadores, críticos, escritores y teóricos que se han consagrado a estudiar la literatura leclesiana. Esta tesis doctoral consta de 5 capítulos y de 362 páginas. El primero se titula La descripción y la recreación de los espacios literarios reales, abiertos y cerrados. Cuando hablamos de espacios literarios reales, son espacios que existen. Por ejemplo, el escritor va a describir con todo el lujo de detalles todos los rincones de París, toda Francia y otros espacios fuera del hexágono. Esos espacios son reales, se pueden localizar geográficamente en cualquier mapa. Esos espacios son abiertos y son cerrados. Es decir, cuando hablamos de un bulevar, de un jardín, de un parque, de la playa, de un río, del jardín, todos esos espacios son abiertos. Pero también, opuesto a eso o a ese espacio abierto, tendríamos el espacio cerrado. Cuando los protagonistas o las protagonistas se van a desenvolver, van a estar en su habitación, en su casa, en un apartamento, en un sótano. Esos son espacios cerrados y son reales. Todos esos espacios abiertos y cerrados en los que se desarrolla la novela se van a trabajar por medio de las diversas sensaciones. Son sensaciones auditivas, gustativas, olfativas, táctiles y visuales. Dijimos que las sensaciones son todas aquellas cosas que podemos percibir por nuestros sentidos. ¿Cómo se hizo este estudio de las sensaciones? Bueno, todas estas fueron codificadas según un color determinado. Cuando ustedes pueden observar mi fotocopia del libro, porque tengo el original, versión francesa, versión en español, pero lógicamente para poder trabajarlo hay que hacer una impresión, una fotocopia en hojas largas, para poder tener espacio suficiente para marcar todas las observaciones, buscar vocabulario, expresiones y poder codificar estas sensaciones. Estas se codificaron con diferentes colores. Entonces, por ejemplo, las auditivas, cuando yo ponía una A, ya sabía que era auditiva, entonces iban en color rojo. Las gustativas, una G en color verde.
Las olfativas, una O en color morado. Las táctiles, una T en color celeste. Las visuales, una V en color naranja. Cuando yo me refiero a los espacios abiertos, utilicé el color rosado. Y cuando empleo el término de espacios cerrados, un color celeste más intenso. Cuando hablo o me refiero a espacios reales, todo está codificado en el libro, está clasificado con el color lila o morado. Cuando hablo de espacios imaginarios, con el color café. Los personajes, cuando voy recreando el comportamiento psicológico a través de descripciones físicas y a través de comportamientos, acciones, la parte moral de los protagonistas o de las protagonistas, voy a utilizar el color café y voy a utilizar siempre la palabra física y moral para referirme a descripción física y moral y así ir construyendo ese rompecabezas que corresponde a cada uno de los personajes o a cada una de las protagonistas. El primer capítulo consiste en una recreación detallada, minuciosa, desde la perspectiva geográfica topográfica. Es decir, yo voy a trabajar toda la geografía de cada rincón de París y además todo Francia y otros espacios fuera de Francia. Ese espacio topográfico es real en la novela porque en ella se ha creado y por lo tanto los personajes van a cumplir en ese espacio real sus acciones. Este universo en la obra literaria se recreó a partir de toda clase de sensaciones que permiten conocer mejor la técnica narrativa y descriptiva, los elementos gramaticales, estéticos y narratológicos que constituyen esa dimensión espacial. Voy a trabajar la riqueza léxica, voy a centrar mi atención en un adjetivo, en un verbo, en un adverbio, buscar incluso el lugar del adverbio, si está antepuesto o si está pospuesto. Y es así como voy trabajando todo el análisis descriptivo y voy trabajando todo el comportamiento de los personajes principales, las dos protagonistas principales y los tres personajes secundarios. El segundo capítulo se llama La descripción y la recreación de los espacios literarios imaginarios, abiertos y cerrados en los que se desarrolla la novela, por medio de las diversas sensaciones. Igualmente, vamos a trabajar el primer capítulo, espacios reales, abiertos y cerrados a través de sensaciones. Segundo capítulo, espacios literarios imaginarios, abiertos y cerrados, también reconstruidos o recreados a través de las diversas sensaciones. ¿Qué voy a hacer cuando trabajo los espacios imaginarios? Voy a trabajar el pensamiento de cada personaje. Voy a interiorizar. Voy a entrar en esa parte interna de cada personaje. Voy a tratar de descifrar sus pensamientos. Voy a tratar de dilucidar sus ideas. Este segundo capítulo consiste en una recreación minuciosa de ese espacio imaginario que, como les digo, puede ser abierto o cerrado, evocado a través de las distintas sensaciones. Eso va a ser un mundo ficticio, y este mundo ficticio está constituido por la evocación de anécdotas, aventuras, historias, leyendas, recuerdos y viajes contados y recreados por los protagonistas. Por ejemplo, Ethel, cuando escucha a su tío abuelo conversar de la isla Mauricio, de la isla Reunión, o cuando escucha a su padre que habla de la isla Reunión o de la isla Mauricio, cuando, por ejemplo, la protagonista Esenia, personaje femenino muy importante, cuando ella escucha las historias de Rusia, ¿verdad? Todas las peripecias que vivió su familia, todo eso hace que los personajes se transporten a un mundo realmente que no conocen, un mundo imaginario que están recreando a través de lo que oyen, a través de esas anécdotas, a través de esas historias contadas por otros personajes. El tercer capítulo se denomina La descripción y el análisis del comportamiento psicológico de los dos personajes femeninos principales. ¿Cuáles son esos dos personajes femeninos principales? Son Xenia y Ethel. Ethel, en primer lugar, y Xenia, su gran amiga. ¿Cómo vamos a trabajar esta perspectiva? Bueno, desde una perspectiva realmente moral y física. A través de elementos morales y físicos podemos ver cómo se comportan los personajes, cómo son, si son egoístas, si son ambiciosos, si son materialistas, si son sumisos, si son nobles, si son manipuladores. Igualmente vamos a trabajar, como les digo, tanto la evolución psicológica de Ethel, que es la protagonista principal de esta historia, y su relación con el espacio, y también la evolución psicológica de Xenia, que es su amiga rusa, y esa relación también de ella con el espacio. En este tercer capítulo se creó el carácter psicológico de Ethel y de Xenia desde una perspectiva espacial y por medio de múltiples sensaciones.
se demostró cómo el espacio interviene en su comportamiento afectivo, emocional, físico, mental y social, y cómo este refleja su estado anímico. Este universo novelesco en el que las dos protagonistas actúan se convierte para ellas en un mundo simbólico, lo que este espacio representa para cada una y las reacciones provocadas en ambas. Si, por ejemplo, vemos la connotación del otoño, entonces la protagonista, Ethel, está triste, está depresiva. Si vemos, por ejemplo, la lluvia, esa lluvia puede representar no solamente el elemento líquido que es trabajado por este gran escritor, sino también el llanto de la protagonista en sus momentos de frustración. Al mismo tiempo, este espacio va a reflejar lo que los dos personajes femeninos piensan una de otra. Van a expresar sus ideas, pero a veces el silencio o la mirada va a decirlo todo. Ethel, sin decir nada, a través del silencio, dice, bueno, mi amiga, a pesar de que la estimo mucho, es egoísta, es ambiciosa, es materialista. Igualmente, se va a reflejar ese comportamiento que va a variar según las circunstancias y las experiencias vividas por ellas. A veces el sufrimiento se cree que una persona cuando sufre mucho es mejor persona. Sin embargo, es todo lo contrario. En el caso de Zenia, ha sufrido mucho, pero es una mujer muy materialista, envidiosa, es realmente envidiosa, desea todo lo que su amiga Ethel tiene. Entonces, todos esos rasgos vamos a irlos reconstruyendo en esa descripción de ese comportamiento psicológico de ambas. Pasamos ahora al cuarto capítulo. El cuarto capítulo lleva como título la descripción y el análisis del comportamiento psicológico de los tres personajes secundarios, desde una perspectiva moral y física. Este se divide en dos partes. Primero vamos a trabajar la evolución psicológica del señor Samuel Solimán, que es el tío abuelo de la protagonista, de Ethel, del personaje femenino principal. Y este señor, pues lógicamente, significa muchísimo para Ethel. No es solamente su tío abuelo, sino que se convierte en su abuela. Entonces ella lo ama. Y la muerte del señor Solimán, pues va a causar estragos, no solamente en la parte emocional de Ethel, sino también en la parte económica, porque ella se va a convertir en la heredera universal del señor Solimán. Sin embargo, como es una niña, el papá le hace firmar un documento, un poder, y él destruye toda esa fortuna y destruye el patrimonio heredado de su tío. Lógicamente, todas estas relaciones de don Samuel Solimán, del señor Solimán, en realidad van a estar ligada siempre a un espacio abierto, cerrado, real, imaginario. También vamos a trabajar la evolución, o trabajamos la evolución psicológica de los padres de Ethel, Justine y Alexandre. Alexandre, un hombre realmente ambicioso, que destruye todo un patrimonio, que despilfarra una fortuna, y Justine, en ese tiempo, una mujer totalmente sumisa al poder de su esposo, hasta que va evolucionando, va progresando en su comportamiento psicológico y lógicamente al final se convierte en una mujer emancipada, empoderada y lógicamente va a aprender a defenderse y a sobrevivir por sí misma. Estos comportamientos psicológicos, tanto del padre de Alexandre y de Justine, van a estar siempre ligados al espacio, a un espacio, como les digo, real, imaginario, abierto o cerrado. En este capítulo se va a recrear, como lo dije, el carácter psicológico del señor Samuel Solimán, el de los padres de Ethel, Justine y Alexandre, desde un enfoque también espacial y mediante las múltiples sensaciones que ya fueron, como les expliqué, debidamente codificadas. Se comprueba cómo el espacio interviene en su comportamiento afectivo, emocional, físico, mental y social, y cómo esa dimensión espacial expresa su estado anímico. Este universo novelesco en el que los tres personajes secundarios actúan se convierte para ellos en un mundo simbólico, lo que este espacio representa para cada uno y las reacciones provocadas en ellos. Análogamente, este espacio refleja lo que los tres protagonistas piensan y reflexionan unos de otros y cómo su comportamiento varía según las circunstancias y las vivencias. Pasamos ahora al quinto capítulo. El quinto capítulo se titula La identificación y el análisis de rasgos culturales,
algunas tradiciones y costumbres descritas en la novela por medio de los elementos lingüísticos y de las sensaciones. Podemos pasar, Arturo, a la diapositiva número 8. En este último capítulo se analizaron aspectos culturales, diversas costumbres y tradiciones presentes en el desarrollo de esta novela, recurriendo primeramente al principal recurso como lo es la lengua, medio de comunicación y de difusión de esos elementos, evocados mediante diversas sensaciones. Se reconstruyeron los rasgos que definen toda una línea de pensamiento y el reflejo de la sociedad, no solamente la sociedad francesa, sino territorios que se encuentran ubicados fuera del hexágono. Cuando hacemos referencia a la isla Mauricio, a Madagascar, a la isla Reunión, se enfatizó en una característica de la cultura francesa, como es la creación de salones. El papá de Ete, Alexandre, tiene la costumbre de reunir a todos sus amigos y amigas los domingos. Y los domingos hacen este tipo de actividades que representan los salones del siglo XVIII en Francia. Y ahí se habla sobre política, sobre economía, sobre ciencia, tecnología, se hacen presentaciones culturales, algunos tocan algunos instrumentos, otros cantan. Y estos espacios pues, han desempeñado un papel muy importante a lo largo de la historia y han permitido la interacción de distintos grupos humanos y la discusión de temáticas variadas. Entonces, por eso los salones, que siempre han jugado un papel muy importante en la historia de Francia, son retomados en esta novela. Este sería el último capítulo que hace referencia, como les dije, a tradiciones, costumbres, gastronomía, música, cuando se habla de perfumes, de aromas, todo lo que caracteriza a estos países, a estas islas que son territorios que están fuera del hexágono, que son territorios africanos que en su momento eran colonias, después se independizaron algunos, ¿verdad? Como lo sabemos, el norte de África, muchos países eran colonias, se independizaron después de la Segunda Guerra Mundial en los años 58, 59 y 60, entre ellos Marruecos, Argelia, Senegal y otros. Pasamos ahora a las conclusiones. Bueno, me hubiera gustado hablar con mayor detalle de cada uno de los elementos, pero tenemos un tiempo reducido. Sin embargo, unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, estamos citando un espacio cerrado. Por otra parte, Ethel no puede conciliar el sueño, por lo que se pasa la noche dando vueltas y cambiando de lado en la camita de metal que cruje mucho. Y le cuesta despertarse a las 10 cuando su madre entra a buscarla para ir a comer a casa de las tías. Eso corresponde a la obra. Percibimos las sensaciones auditivas y visuales, puesto que escuchamos el crujir de la camita e imaginamos a Ethel en su habitación, en un espacio cerrado, en un espacio de refugio. Por otra parte, un nuevo personaje interviene en la trama, se trata de su madre, quien aún no es identificada, se introduce un personaje. Esa es una de las técnicas maravillosas a nivel narrativo que utiliza el escritor. Va introduciendo poco a poco sus personajes, pero lo hace de manera muy sutil. En un principio son personajes extraescénicos o invisibles, poco a poco los introduce en una colectividad, hasta que después los analiza de manera individual, pasa de la colectividad a la individualidad, y ahí es donde él, de manera individual, empieza a describirlos de manera física, moral, y ahí es donde vamos reconstruyendo el retrato de estos. Por ejemplo, tenemos cuando interviene Laurent, que es otro personaje muy importante en la trama, pero no forma parte ni de los principales ni de los secundarios. De esta manera, la llegada de Laurent representará un riesgo para la familia Brun. El temor del padre de Ethel no es en vano. Laurent es inconscientemente una fuerte amenaza para Alexandre. El espacio abierto que se describe a continuación refleja lo que va a acontecer en la vida de Ethel. Laurent, su esperanza, vislumbra en ella mejores condiciones de vida. El personaje femenino va a cortar con todo lo que ha causado desolación, dolor y aflicción. Adiós a Francia, adiós al pasado. Adiós a París. Con estas primeras líneas introductorias nos enteramos de que la protagonista de nuestra historia nos anuncia su partida a un futuro más estable. Una prolepsis, es decir, una figura de retórica que anticipa, que nos habla del futuro, nos comunica un mejor porvenir para ella. Y así se va analizando cada una de las partes de la novela de manera detallada, de manera minuciosa, prestando atención a los verbos,
al pasado, al presente, a analepsis, flashbacks, que son lo mismo, analepsis o flashbacks, que son regresos al pasado, presente, prolepsis, nos trasladamos al futuro. Es un juego increíble, ¿verdad?, en la técnica narrativa de este gran escritor, esa manera, digamos, en que él juega con los tiempos, con el pasado, con el presente, con el futuro, juega con la lengua, juega con una serie de elementos maravillosos como la mirada, el silencio, la presencia del elemento líquido y muchos otros grandes detalles que hacen que esta obra pues, sea maravillosa. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, bueno, Jean-Marie Gustave Le Clézio inicia su novela con una reflexión existencialista y nos narra sus experiencias de vida durante la Segunda Guerra Mundial. Como parte de su técnica narrativa, concluye su historia de la misma manera con comentarios y una reflexión autobiográfica. Este gran escritor nos introduce en un mundo novelesco a través de planos descriptivos evocando la presencia humana, a veces únicamente con sombras, sin atribuirles una identidad. Progresivamente define sus personajes principales y secundarios, describiéndolos y recreándolos detalladamente, con tal majestuosidad desde la perspectiva física y moral, mediante características esbozadas con toda clase de sensaciones, auditivas, gustativas, olfativas, táctiles y visuales. De este modo se conoce el comportamiento psicológico y el carácter de sus protagonistas en el desarrollo de la historia, cuyas descripciones poseen rasgos físicos y morales que nos permiten recrear a los dos personajes femeninos principales y a los tres personajes secundarios como si los tuviéramos frente a frente. Además, como parte del dominio de su técnica literaria, pasa a descripciones colectivas a individuales. De un momento a otro podemos ver un plano donde hay una manifestación, mucha gente, una calle donde está la multitud, y de un momento a otro, un personaje específico. Ese personaje específico es Ethel, es Enya, es el señor Samuel Soliman, es Maud, es Laurent. Entonces, cada uno de esos personajes después descritos de manera individual. Todas estas descripciones son creadas minuciosamente al estilo balzaciano. Honoré de Balzac hacía descripciones increíbles antes de introducir un plano. Todas estas descripciones son espacios en los que los personajes van a realizar sus acciones y van a crear su vida en el universo narratológico. Recuerden que los personajes van a existir en la obra a través de la escritura. Es así como va desarrollando la trama e insertando los diferentes protagonistas que intervienen en el relato. Desde el comienzo de la narración, el autor nos evoca la palabra clave hambre, la música del hambre, y va enumerando en el desarrollo de la novela diversos elementos que van justificando el porqué la música del hambre. Todos esos elementos son tratados con mucha precisión y se explica por qué su obra lleva este apelativo. Paralelamente, los espacios reales e imaginarios, abiertos o cerrados dentro del contexto narrativo, son descritos con una riqueza léxica, mediante la evocación de múltiples sensaciones, a tal grado que se pueden recrear las imágenes y sus colores, como si fueran tomas cinematográficas, percibir los ruidos, escuchar a los personajes cuando hablan con su particular acento de la isla Mauricio, de Madagascar, de la isla la Reunión, sentir los olores, degustar los sabores y tocar las texturas. Así Le Clézio maneja excelentemente su técnica, jugando también con las analepsis o los flashbacks, que es regresar al pasado, situando a sus personajes en el presente e incluso recurriendo a las prolepsis para recrear hechos y situaciones futuras. El espacio real se circunscribe a cada rincón de París, la ciudad luz, a Francia y sus alrededores, a otros países fuera del hexágono y es mostrado poco a poco sin omitir ningún detalle, partiendo de descripciones simples hasta llegar a las más complejas, siempre ricas en sensaciones. Le Clézio nos evoca un lugar o un paisaje y con una gran profundidad nos lo escribe y dibuja como si se tratara de una obra impresionista. Del mismo modo nos introduce en este plano real y en él a la protagonista, Ethel, y a todos los personajes que intervienen en la historia.
El relato alterna entre espacios abiertos y cerrados, los desplazamientos de los personajes. La protagonista puede salir de su habitación, se va a la calle, a un espacio abierto, toma su bicicleta, transcurre mucho tiempo fuera de su casa, espacio abierto, va y tiene un contacto con el mar, con la playa, un espacio abierto. Puede ser que después regrese a su habitación, un espacio de refugio. Entonces, juega con esos espacios abiertos y cerrados, como les dije, reales e imaginarios. Algunos de ellos, de esos espacios, son evocados tomando en cuenta la gente, la multitud, la colectividad, y describiendo de forma minuciosa cada uno de los personajes principales, secundarios, o cualquier otro que esté inmerso en el relato. Lo eclesió pasa de lo general a lo particular, de la colectividad a la individualidad. De igual forma, el autor juega con los espacios reales dentro del contexto narratológico y con los imaginarios recreados por los mismos personajes o por el narrador. El espíritu viajero de Le Clézio destaca otros espacios abiertos y cerrados desconocidos para los personajes, imaginarios para ellos, pero reales, recorridos o conocidos a profundidad por el escritor. Puntos geográficos fácilmente localizables en un mapa, lugares ubicados fuera del hexágono, tales como el continente africano, la isla Mauricio, la isla Reunión, el Congo francés y Canadá. Por un lado, el autor se refleja en los personajes o en el mismo narrador, mostrando sus experiencias y vivencias, su timidez, un hombre callado, un hombre inteligente, un hombre sabio. En cuanto a sus viajes, los refleja muy, muy detalladamente. Cuando los evoca y los recrea con una visión y un dominio muy realista. Y por otro lado, reconocemos en el escritor su amor por la interculturalidad. Es así como se describen diversos grupos humanos por medio de gentilicios dentro del contexto francés, pero también fuera de él. Dentro de los planos descriptivos se expresan dos recursos característicos del escritor franco-mauriciano: el silencio y la mirada, los cuales juegan un papel relevante en toda la novela, de la misma manera que la presencia del elemento líquido, evocado de múltiples formas: la lluvia, el mar, el llanto, el sudor, la sangre, la saliva. Todos estos elementos nos permiten conocer el entorno y el estado anímico de los protagonistas. En algunas partes, en la progresión de la novela, existe no solo la presencia humana, que pueden ser niños, jóvenes, mujeres y hombres, los niños y los jóvenes que son tratados por el escritor como corazones puros, mediante la colectividad, sino también la participación animal y vegetal. Además, la riqueza léxica y la musicalidad en la prosa leclesiana o prosa poética son referentes que hacen que el relato sea más real, porque se evidencia el manejo de la lengua, el uso del lenguaje muy culto, soez en pocos casos y en ciertos contextos, y también la evocación de hechos y personajes históricos, al igual que la variedad de temáticas desarrolladas en la obra, de carácter actual, entre ellas, por ejemplo, la diversidad de género, la emancipación, el antisemitismo, la inmigración, la familia disfuncional y el éxodo. El tema de la emancipación de la mujer no solo es representado en las dos protagonistas principales y en el personaje femenino secundario, es decir, en Ethel, en Xenia y en Justina, sino también en los personajes extraescénicos femeninos y en algunas mujeres de la época que han sobresalido en la historia. Cuando nos referimos a personajes extraescénicos o invisibles, son aquellos personajes que se mencionan. Por ejemplo, si uno habla de la abuelita, habla del abuelito, pero en ningún momento es descrito o descrita. Entonces, esos son personajes que forman parte de la historia, pero que son extraescénicos o invisibles, porque no son detalladamente descritos. Igualmente, en esta creación literaria se trabajan los elementos característicos de la obra leclesiana, todos ellos representados con una gama de vocabulario rica en sensaciones y destacados en la naturaleza, tales como elementos simbólicos, el agua, el aire, el cielo, el mar, la tierra, la arena, y objetos simbólicos como una carta, una invitación o una fotografía. El mar es un recurso natural muy representativo y simbólico en la obra leclesiana. Este va a influir muchísimo en el comportamiento psicológico de todos los personajes.
Dentro de este ciclo de vida, también lo que es yo, que da un valor increíble, simbólico, al agua, al aire, al cielo, al mar, él le da una gran importancia a todos los animales. Y dice que todos ellos son importantes, desde los más grandes hasta los insectos. Entonces, en muchos planos descriptivos podemos ver la mosca, la hormiga, el mosquito, que son elementos muy importantes en el ciclo de vida y que para el escritor realmente juegan un papel decisivo en todas las experiencias del ser humano. El autor conoce a la perfección la geografía, topografía de todos los espacios reales e imaginarios. Él ha viajado muchísimo, desde niño ha viajado muchísimo, y todo eso lo ha plasmado en sus obras. Todos sus viajes, sus vivencias, esas diferencias sociales, esos seres humanos, grupos indígenas, grupos africanos, todo eso él lo ha tratado de reflejar en sus obras, en sus espacios reales, imaginarios, abiertos y cerrados, que son descritos en la narración y en los que va a insertar a todos sus personajes. De la misma manera, conoce muy bien a sus protagonistas y cómo el ser humano actúa, ya que impregna en ellos todo el realismo gracias a sus vivencias y experiencias en ese contacto con diferentes personas. Mediante distintos términos, tales como crisis, éxodo, inmigración, guerra, hambre, miseria, pobreza y ruina, se refleja no solo lo cotidiano, sino también la realidad manifestada en el espacio narratológico. Es por esta razón que el escritor trabaja diferentes figuras de retórica, principalmente las comparaciones, las metáforas, las personificaciones, las hipérboles y las antítesis. En algunos pasajes se manifiestan obsesiones referidas a ciertos temores, entre ellos el miedo al hambre, a la guerra y a la muerte. Con ejemplos muy precisos se ilustra la realidad de la guerra, el mercado de alimentos que es ilícito, la escasez de alimentación, los gatos que pueden ser comidos, las sobras y las migajas. En contraposición, los proveedores de este acontecimiento bélico, los soldados, que obsequian alimentos a la población. A lo largo del relato, se reconstruyen el comportamiento psicológico de las dos protagonistas que representan la juventud, son corazones puros, y de los tres personajes secundarios, el cual es introducido en el contexto literario como una especie de rompecabezas con todo lujo de detalles. Gradualmente, los personajes femeninos principales y los secundarios son descritos y recreados entretejiendo su carácter, sus acciones, sus conflictos emocionales y en general su vida, hasta llegar a completar todos sus rasgos a nivel físico y moral. Estas descripciones son verticales, de cabeza a pies y de pies a cabeza, con un abanico de vocabulario y de sensaciones que los recrea a la perfección. Conocemos el más mínimo detalle de cada uno de ellos e incluso sus espacios de refugio. Todos estos elementos que ilustran a los personajes son evocados por ellos mismos cuando interactúan, por otros o por la intervención del narrador. Además, la metamorfosis que sufren los protagonistas es desarrollada con base en similitudes y diferencias, con tacto y rigurosidad que les atribuyen el carácter realista. Ahí podemos ver cómo Ethel, que era una niña sumisa, se va empoderando y llega a ser una mujer emancipada. Xenia, por el contrario, era muy emancipada, precoz, y se convierte en una mujer ambiciosa, malévola y egoísta. Dentro de esa concepción de conocer al otro, el autor confiere mucha importancia a los valores, entre ellos la amistad, la candidez, la confianza, la credulidad y el perdón, que están presentes en algunos de sus personajes. Del mismo modo, hace referencia a los antivalores, tales como el adulterio, la ambición, el egoísmo, la falta de sentimientos, la frialdad, la intriga, el materialismo, la mentira y la rivalidad. El universo mágico novelesco es imaginado y recreado por los personajes y el narrador mediante anécdotas, historias, recuerdos, reminiscencias, remembranzas y sueños. Destacamos así el juego entre los mundos imaginarios o ficcionales y los reales a través de una técnica literaria que el autor ha destacado en todas sus obras, le porte-à-faux. Le porte-à-faux es exactamente el umbral, el límite entre dos universos, el mundo real y el mundo imaginario. Jean-Marie Gustave Leclésio es un escritor que crea conciencia en el ser humano para que reflexione y analice su entorno. Su forma de escribir pareciera transparente, no obstante, es muy profunda y filosófica.
Por consiguiente, él hace reaccionar a sus lectores debido a que sus obras están impregnadas de investigación de toda índole. Él es un investigador constante que denuncia, combate y trata temas actuales, por lo que es un escritor comprometido a nivel social. Los relatos incluyen nombres de compositores, filósofos, personajes históricos, acontecimientos de carácter histórico, distintas piezas musicales, política, economía, inventos científicos, arte, la religión y algunas fechas, cuando sean necesarias, sin cargar el texto narrativo. Inclusive, el escritor hace referencia a la terminología de las partes del motor del carro que conduce el personaje femenino principal, Ethel. El uso de indicadores cronológicos o de expresiones temporales constituye un elemento clave que da más realismo a toda la historia. De igual forma, el tiempo en el relato transcurre inteligentemente. En la literatura lecreciana intervienen personajes extraescénicos o invisibles que son mencionados pero no son descritos con detalle. Al igual existen elementos fantásticos que dan un giro distinto a la narración. En algunas ocasiones son aludidos por las dos protagonistas, por los tres personajes secundarios o por cualquier otro que forme parte de la trama, refiriéndose a ellos en acciones mínimas. En esta obra literaria se enfatiza en la importancia de espacios cerrados, no solo de refugio para algunos protagonistas, sino lugares en los que los personajes comparten e interactúan con otros llamados salones y su papel en la sociedad francesa. De la misma manera se efectúan las conversaciones de salón, se discuten e intercambian opiniones en su cotidianidad al estilo del siglo XVIII, acerca de temas actuales. En este momento en que la novela se desarrolla, los temas de mayor actualidad eran el petróleo, la crisis, la guerra, las garantías y derechos de los trabajadores, el deporte, el cine, las modas, las marcas de coches, la gastronomía, las costumbres y las tradiciones. Como medio de evasión de la realidad, la música juega un papel relevante, por lo que en estos salones se presentan actividades artísticas y culturales. En cuanto a las condiciones climáticas, los cambios de estaciones en algunos pasajes del relato reflejan el estado anímico de las dos protagonistas, de los tres personajes secundarios o de cualquier otro que intervenga en la trama. Es así como estos espacios abiertos son simbólicos. En ellos se representan diversas tonalidades y el empleo del claroscuro. Se va a jugar con el color gris, con el color negro, con el color blanco, con el color grisáceo, que es el claroscuro en realidad, reflejando de este modo cómo se sienten los personajes. Dentro del carácter realista que Lecrecio impregna sus pasajes literarios, podemos mencionar la involución de los personajes secundarios y la riqueza con que se describe detalladamente cada elemento de su deterioro. En algunas partes de la narración podemos hacer referencia a rasgos lingüísticos, a la lengua criolla, al ruso y al alemán. La novela La música del hambre tiene un final abierto en el cual el hijo de la protagonista, Ethel, cuenta en la primera persona del singular sus impresiones acerca de todo lo que ha acontecido en la vida de su familia. Luego de que él interviene, el relato finaliza con una reflexión por parte del escritor, lo cual evidencia algunos rasgos del carácter autobiográfico. Para concluir nuestro papel de lector, nos da la libertad de imaginar y de recrear lo que podría pasar, es decir, un desenlace favorable o desfavorable a la historia. ¿Qué recomendaciones doy después de haber hecho esta investigación de casi 400 páginas? Bueno, yo diría que las obras de Jean-Marie Gustave Lecrecio son producciones muy ricas desde una perspectiva literaria e histórica. Es por esta razón que merecen no solo la lectura placentera, sino el análisis y el estudio a nivel de posgrados, ya que constituyen todo un patrimonio de carácter universal en el desarrollo de la escritura. Los elementos implícitos en sus novelas a nivel humano y social son dignos de ser profundizados desde el punto de vista de la teoría y de la crítica literaria. Es por ello que los especialistas en literatura, con nuestros humildes aportes, debemos continuar realizando investigaciones para aprender, conocer, enriquecer y profundizar en nuestra formación humanística, intelectual y profesional con este legado tan vasto. El otorgamiento de diversos premios literarios, entre ellos el Premio Nobel, a este gran escritor es una motivación para todos los amantes de la interculturalidad y de la literatura francesa o francófona, para continuar fortaleciendo esta herencia que tenemos el privilegio de disfrutar. La obra lecreciana representa un aporte más en el agradecimiento de la lengua francesa y de la francofonía. Completando,
esta investigación podemos agregar otros elementos, los anexos. Bueno, como les dije, todo fue codificado a través de los colores, las sensaciones, espacios reales, imaginarios, abiertos, cerrados, elementos simbólicos, comportamientos de personajes, parte moral, parte física, la recreación de retratos. Y por lo tanto, para completar la lectura, cuando el lector empieza a analizar, empieza a leer mi trabajo o lee la obra de Le Clézio, hay palabras, como a todos nos ha pasado en cualquier idioma, que desconocemos. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un glosario temático. Ese glosario temático tiene un superíndice. Entonces yo voy leyendo el primer capítulo y hay una palabra que yo inclusive no la conocía y muchas otras que desconocía. Entonces inmediatamente la buscaba. El lector, el que quiera en algún momento leer mi trabajo, empieza a hacer el análisis, a hacer la lectura y ve que hay una palabra que no conoce e inmediatamente aparece al pie de la página, con un superíndice, ese concepto explicado. Lógicamente, todo el vocabulario se desarrolla en los cinco capítulos y viene un anexo donde viene exactamente ese glosario temático en orden alfabético y aparece un numerito en superíndice que es el número en que aparece. En la primera página, segunda página, tercera, en la página 100. Ese glosario temático. Después vienen fotografías de espacios reales abiertos y cerrados para poder situar más al lector de tal manera que pueda ubicarse en cuanto a vocabulario, conocer muy bien el vocabulario y también ubicarse geográfica y topográficamente. Fotografías de espacios imaginarios abiertos y cerrados. Lógicamente, algunos forman parte de la ficción, entonces no hay fotografías, no existen. Entonces, solamente aquellos imaginarios que pueden tener una referencia y que pueden ubicarse en tal espacio, en tal lugar, abiertos y cerrados. Después los retratos de los dos personajes femeninos principales, que le agradezco a mi primo José Andrei Pereira Zúñiga, que los hizo, ahora lo van a ver, es una obra de arte. Los retratos de los tres personajes secundarios, retratos de otros personajes importantes que forman parte de la historia, y finalmente, dentro de los anexos, mi propuesta. Podemos pasar, Arturo, a los retratos, ahí tenemos a Ethel. Cuando el capítulo 2, que en ese momento era capítulo 2, pero después se convirtió en capítulo 3 y 4, las protagonistas principales y los tres personajes secundarios, yo se lo di en borrador a José Andrei y él, a partir de esa descripción física y moral, él fue reconstruyendo y haciendo los retratos. Ahí tenemos a Ethel. Cada uno de nosotros, cuando hacemos la lectura de una obra literaria, imaginamos a los personajes. Entonces aquí, a través de esa descripción detallada del escritor y reconstruida y recreada por mí, a través de elementos físicos y morales, pues mi primo José Andrei hizo a Ethel. Pasamos a la siguiente, a Zenia, al señor Soliman, a Samuel Soliman, a Justina, la madre de Ethel, Alexandre, el padre de Ethel, a Laurent, a Maud y a Daniel. Maud, la amante del padre de Ethel. Tenemos a Laurent, que es el esposo, se va a convertir en el esposo de Ethel, novio y posteriormente esposo. Y Daniel, que conquista a Zenia, un hombre de muchísimo dinero y lógicamente ella, deslumbrada por ese dinero y esa ambición ciega, pues se casa con él también. Ahí tenemos los retratos de todos esos personajes principales y secundarios. Pasamos ahora a una fotografía que es muy simbólica, que es cuando Le Clézio recibe el premio Nobel. Y para concluir, dos epígrafes. Cada uno de los capítulos lleva un epígrafe. Tomé dos que dicen lo siguiente. Conozco el hambre, la he experimentado. De niño, al final de la guerra, me cuento entre quienes corren por la carretera junto a los caminos de los americanos, tiendo las manos para alcanzar las tabletas de chicle, el chocolate y los paquetes de pan que nos arrojan los soldados. La música del hambre, página 13. Y finalmente, esa hambre está en mí, no puedo olvidarla.
enciende una intensa luz que me impide olvidar mi infancia. De no ser por esa hambre, a buen seguro habría echado en el olvido aquellos tiempos, aquellos años tan largos, en los que faltaba de todo. Ser feliz es no tener que recordar, ¿fui infeliz? No lo sé. Simplemente recuerdo haberme despertado un día, haber conocido por fin el éxtasis de las sensaciones saciadas. La música del hambre, página 14. Pudimos sentir esa prosa poética, pudimos sentir esa musicalidad leclesiana. Muchísimas gracias a la Universidad Estatal a Distancia por haberme otorgado este espacio para poder transmitir de manera muy general esta investigación que he hecho con todo el amor del mundo y que corresponde a la culminación de mi carrera académica. Agradezco al magíster César Arguedas Rojas por haberme invitado, en la parte técnica al señor Arturo Mora, a todos ustedes, mis queridos amigos, amigas, colegas, estudiantes y público en general, por haber compartido estos minutos conmigo y espero pues haberles dado un poquito de lo que he amado siempre, no solamente la lengua francesa, sino la cultura francesa, la cultura francófona. Y yo, pues uno de los, después del señor Alder Señor Grand, que incursionó con Léopold Sédar Senghor, incursioné yo en la literatura francófona con Jean-Marie Gustave Leclerc, con mi tesis de licenciatura, como se lo mencioné, ahora con mi tesis doctoral, y también pues en la actualidad tenemos algunos otros, como por ejemplo Renato, que ha trabajado, Marie Condé, ¿verdad?, otra escritora francófona. Muy buenas noches, muchas gracias, merci beaucoup. Gracias, doctor, gracias de verdad por todo el apoyo y secundo eso que usted dice, porque al final todos los que ya hemos trabajado en una tendencia francófona en las universidades públicas, tenemos que agradecerles a ustedes dos, a don Alder y a usted, doctor Mauricio, haber incursionado en esto, porque siempre soy claro en decirlo, que esto se convirtió en una tendencia latinoamericana, inclusive con las perspectivas que ustedes dieron y que nos han ayudado a generar todos estos nuevos saberes que las carreras de enseñanza del francés y de francés en general tenemos. Entonces, cierto lo que usted dice y nos ha permitido también desde la carrera de enseñanza del francés retomar esos conceptos y esos constructos que ustedes nos dieron como cuando éramos estudiantes en aquel tiempo. Por eso le agradecemos realmente y el espacio siempre lo va a tener. Yo creo que es una pequeña muestra de lo que mucho podríamos hacer con personas como ustedes, darles este espacio profesional y me comprometo, claro que sí, desde la carrera de enseñanza del francés, que cuando tengamos actividades, recordar quiénes fueron estos grandes maestros y maestras que tuvimos nosotros y que nos siguen aportando muchísimo. Por eso el agradecimiento lo hago público, precisamente porque se merece y porque esta investigación, bueno, yo que la leí, Mauricio, ya le dije, recuerde los audios de 10 minutos cada uno, ¿verdad? Porque por aquí, yo no me puedo callar con las cuestiones y por dicha yo tenía unas preguntas por ahí que unas estudiantes muy generosamente me han hecho y una se asociaba a una que yo tenía también planteada, entonces no vamos a robar la idea de lo que hicimos, sino que ella que me lo planteaba. Y que es precisamente sobre el tema de la francofonía, para no dejarlo al final, sino que ahora usted lo tocó muy, muy bien. ¿Cómo aporta? Porque recordemos que siempre hay nuevas generaciones ahí que necesitan ir comprendiendo qué es la francofonía. Y todo. ¿Cómo aporta esta novela? ¿Y cómo le aportó la investigación? Y evidentemente en lo personal, a usted el concepto de la francofonía, que es muy valioso saberlo desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista personal. Ajá. ¿Qué es para mí la francofonía? Bueno, la francofonía no es solamente hablar francés, ¿verdad? Porque a veces se tiende la tendencia que es hablar francés. No, es poder estar inmerso en todo lo que tenga que ver con la lengua francesa. La cultura, la gastronomía, la música. Poder saber que existen diferentes pronunciaciones, que hay que respetar esas pronunciaciones, que por ejemplo la gente de África pues tiene su manera de expresarse y a veces tal vez la gente tiende a decir, como en español sucede, ay, es que nosotros hablamos muy bien español y el resto de Centroamérica no habla bien español. Ese es un gravísimo error. Cada uno a nivel regional habla excelentemente su español. Un concepto, una palabra puede ser que para mí signifique una cosa, pero puede ser que
que para un nicaragüense, un guatemalteco, un hondureño, significa otra cosa. Cuando vemos, por ejemplo, los conceptos, ¿verdad?, en cuanto a vocabulario de expresiones quebequenses, ¿verdad?, que no es lo mismo el francés estándar que el francés de Quebec, ¿verdad?, que a veces uno puede utilizar una palabra tan sencilla como gosse, en Francia significa enfant, no puedo utilizar esa palabra en Quebec porque significa otra cosa. Entonces, en ese sentido, yo diría que la francofonía es tener esa apertura, esa tolerancia, ¿verdad?, para poder uno aceptar esas diferencias, diferencias culturales, diferencias lingüísticas, la manera de expresarse, valorar, por ejemplo, que en Haití, Martinica, se habla el criollo. Debe ser maravilloso haber tenido, o sea, tener la oportunidad de saber algunas pequeñas, algunas expresiones o por lo menos un vocabulario básico del criollo de Martinica, de Haití, ¿verdad? O la manera en que los africanos hablan también, que es interesantísima, ¿verdad? Esa musicalidad también, que la vemos no solamente reflejada en una obra literaria, como les dije, la prosa poética o la prosa eclesiana, sino que también esa musicalidad la escuchamos en la forma de hablar de los africanos, de los haitianos, de los habitantes de Martinica, todas esas cosas, todas esas diferencias es lo que es la francofonía, eso es el francés en diferentes contextos, desde la perspectiva lingüística, desde la perspectiva cultural, valorar la gastronomía, valorar la música, valorar la danza, valorar ciertas actividades lúdicas, ciertas actividades en cuanto a tradiciones, en cuanto a la forma de bailar, todo ese tipo de cosas es la apertura a las diferencias, a conocer al otro, porque es importantísimo conocer al otro. Yo siempre he dicho que cuando uno viaja, como lo plasma claramente el escritor, cuando uno viaja uno tiene que crecer, pero crecer en todos los ámbitos, ser más tolerante, más paciente. No es que va a imitar todo lo malo, no. Tratar de tomar lo bueno y también valorar las cosas tal vez negativas, no lo vamos a decir como malo, porque en realidad no es malo, simplemente elementos que podrían ser vistos desde otra perspectiva y que para nosotros son diferentes. Entonces, todo ese tipo de cosas es apertura, tolerancia, crecer en el plano emocional, físico, mental, intelectual, psicológico, espiritual. Yo pienso que eso es la francofonía, tener esa apertura de ideologías, de pensamiento y poder uno aceptar todas las diferencias de los seres humanos, ¿verdad?, de las personas, de todo, y aprender de todos. Y bueno, si algún africano me enseña una palabra y esa palabra es de uso común, pues yo la puedo también emplear para mí. O sea, es enriquecerse. Todos nos enriquecemos con el conocimiento y las experiencias, ¿verdad? Y de eso se trata el crecimiento del ser humano, poder aportar, pero también recibir. No sé si hay alguna otra pregunta o... Sí, perdón, ahí le pedí un chancecito a César. Mauricio, muchas gracias por el programa. Mientras lo escuchaba, quisiera apuntar tres cosas. Uno, me encantó el análisis del libro a través de colores, ¿verdad? Es como separar el libro por colores, como si fueran piezas de Lego para poderlo analizar. Cuando usted escribía lo que el autor hace, sentí como... su cercanía con el autor es tan grande que parece es como si el autor lo hubiera agarrado usted en una de estas motos que tiene un sidekick a la par, un sidecar, y decir, venga, Mauricio, viva lo que voy a vivir yo en este libro. Y a través de las sensaciones, este mundo sensorial, que usted pudiera sentir a través de la literatura, colores, texturas, sabores, incluso los líquidos, ¿verdad?, que usted mencionaba. Y hay algo que uno al final es, en este mundo tan lleno de rapidez, de contenido audiovisual, usted ha traído un libro y el poder de este autor y ha podido darnos la sensación de poder disfrutar la palabra, y en este caso el francés. Mi consulta es, a través de esta forma de usted de analizar el autor y su obra y llevarnos a desear saborear el libro, porque esa es la sensación que tengo yo al final, es cómo logra los docentes y las fundaciones o incluso nosotros como medios, es incentivar a que la gente se acerque a disfrutar la francofonía o el idioma que sea a través de la literatura y soltar un ratito la pantalla, un ratito el celular y atreverse a degustar una obra literaria. Esa sería mi consulta, Mauricio. Gracias. Gracias.
Sí, bueno, primeramente yo leí el libro en francés, porque tenía que esperar a que llegara de la editorial española de Barcelona para yo poder entonces hacer mi análisis en español, porque es muy difícil. Si yo hubiera hecho mi tesis de licenciatura, el libro lo leí en francés y hice el análisis en francés, pero ahora era para un doctorado en lenguaje y literatura, lógicamente en español. Entonces yo necesitaba, a pesar de que uno domina el francés o nos consideramos bilingües, ¿verdad? El 100%, es muy difícil. Yo pienso que es muy difícil leer el libro en francés y hacer el análisis y escribir en español. Entonces había que buscar, a como fuera lugar, la obra en español. Entonces yo lo que hice fue primero leerla en francés y fui marcando todo eso, o sea, lo hice doble. Fui marcando todas las sensaciones auditivas, gustativas, olfativas, todas las sensaciones, espacios imaginarios, reales, abiertos, cerrados, comportamientos psicológicos, acciones de los protagonistas, de las protagonistas. Y lo fui marcando en el libro en francés. Y luego, ya cuando me llegó la obra en español, volví a hacer todo ese trabajo sin copiarlo, o sea, no hice una copia. Simplemente volví otra vez Wow. a iniciarlo y a codificarlo. Tengo el libro intacto, la obra original intacta, pero yo me hice mi fotocopia en páginas largas para poder escribir. Y bueno, hubiera sido bonito haber presentado ahí en el PowerPoint el libro todo rayado para que ustedes vieran ese rompecabezas. Yo lo hice después en español y ya yo estaba perfectamente seguro de que mi propuesta podía trabajar esto y esto y esto. O sea, yo para hacer mi propuesta debía estar plenamente convencido de que los elementos que iba a explorar estaban en la obra. Estaban presentes, Estaban correcto. presentes en la obra. Entonces yo dije, bueno, la leo en francés, efectivamente están presentes. Cuando ya llegó el libro en español, ya yo tenía mi propuesta enviada y la había hecho de francés Wow. a español y tenía mi Muy propuesta bien. en español, la mandé. Y una cosa interesante es que yo redacté los 5 capítulos al mismo tiempo. Wow. Yo, como tenía el libro codificado, yo iba escribiendo capítulo 1, esto pasa el 2, pasaba el 3, pasaba el 4, pasaba el 5, me devolvía al 1, al 2. Y cuando yo terminé la página 210, ya estaban escritos los 5 capítulos. ¿Qué tenía que hacer? Devolverme a cada uno de ellos, poner todos los referentes teóricos, todo el fundamento del marco teórico, y después otra lectura para poner todos los conectores lógicos, porque yo utilizo los conectores lógicos en francés, pero necesitaba tener variedad, y entonces empecé a investigar. Y ya tenía un montón de hojas sobre de todos los conectores lógicos en español y empecé a ponerle los conectores lógicos. Posteriormente enviaba capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 a mi gran amigo Alder, mi papá, mi gran amigo, y él me iba haciendo las correcciones, y a mi gran y querida amiga Ana Agüero. Entonces ellos iban dándome sus aportes y que aquí esto, lo otro y todo, y así íbamos corrigiendo simultáneamente. Ellos me mandaban el capítulo 1, me lo mandaba primero Alder, después me lo mandaba Ana, y yo seguía puliendo el 2 con conectores lógicos y teorías. Les mandaba el 2 y después me mandaban el 3 y volvía entonces a corregir el 1 y el 2 que ya ellos me habían corregido y les mandaba a ellos el 3. Y así, cuando percaté, ya había terminado los 5 capítulos y me faltaban nada más las conclusiones y recomendaciones. Pero yo digo que fue todo un reto haber redactado los 5 capítulos de una sola vez, porque por lo general la gente hace el capítulo 1, se lo revisan 5 veces, 6 o 7 veces y después hace el 2 y ahí va y tarda uno 20 años. Yo hice todo mi trabajo investigativo en 1 año y 3 meses. Hice toda esa investigación, tiempo completo en la universidad, con todas mis responsabilidades a nivel docente. Y al mismo tiempo haciendo mi investigación en mi espacio de refugio como la protagonista, mi espacio de refugio, mi habitación, donde escribí hasta las 2, 3 de la mañana. Así pasé 1 año y 3 meses acostándome 2, 3 de la mañana hasta cumplir, digamos, la escritura de 362 páginas. Y como les digo, siempre les digo a mis estudiantes, todo lo que se haga en la vida tiene que hacer con amor, con entrega y vocación. Hay que realmente darse. Y yo creo que no solamente a la parte de docencia me ha dado al 5000%, a la parte de acción social, otro eje importante que se trabaja en la Universidad de Costa Rica, la acción social, la docencia, pero a nivel investigativo, pues lo he hecho a través de muchas producciones en la revista de Lenguas Modernas, en Repertorio Americano,
sobre literatura francesa y francófona, que son investigaciones muy personales, y un proyecto que llevamos también a cabo durante 4 años, Alder Senior, Vicky Borlos y yo, sobre la francofonía. Es un proyecto en el que dimos también alma, vida y corazón, y el cual fue expuesto en la Universidad de Washington, en Howard University en Washington. Wow. Y pues fue un proyecto que tuvo toda esa connotación y era sobre la francofonía. Trabajamos todos los escritores y escritoras de los 5 continentes. Entonces, un trabajo bastante grande de investigación, un gran proyecto de investigación que hicimos en la Universidad de Costa Rica, todas mis producciones sobre literatura francesa y francófona a nivel individual, y como les dije, la culminación de este proyecto, mi tesis doctoral, de nada más ni menos que del Premio Nobel en Literatura de Luc Lesieux, como también el premio Paul Morand, que fue el premio de la obra que yo trabajé en licenciatura. O sea, tanto la obra de licenciatura como esta han recibido 2 galardones muy preciados, y sobre todo este último, ¿verdad?, el Premio Nobel. Entonces, de una u otra manera, yo digo, bueno, mi granito de arena es un aporte a toda esta gran producción literaria de Luc Lesieux, pero de una u otra manera yo ahí estoy como a la par, y creo que recibí un poquitito de ese Premio Nobel, ¿verdad?, un regalito ahí, y creo que así es como trabajé la obra, con amor, con entrega, y qué importante, Arturo, que usted haya percibido eso. O sea, lo que uno haga en la vida hay que hacerlo realmente con una entrega total, con una vocación, con un amor, porque así es como uno lo disfruta. Para muchos, una tesis doctoral es ganar más salario, tener un nivel académico diferente, superior, ¿verdad?, categoría a nivel salarial, pero para mí no significa eso. Para mí significa una realización plena a nivel personal. Yo pronto me pensionaré y esto es simplemente un logro muy personal, es para mí. O sea, lo hice con todo el amor del mundo, pero fue un deleite, un placer, fue realmente entrar en ese mundo de sensaciones, entrar uh-huh. en el pensamiento de los personajes, porque yo entré en el pensamiento de cada uno de los personajes, entré en la manera de pensar del escritor también, me identifiqué plena y totalmente, no solo con el escritor, sino con cada uno de sus personajes que forman parte de una ficción, es cierto, pero que existen en la realidad narratológica, que existen en un espacio narrativo. Entonces, efectivamente, es lindo, y creo que es la mayor satisfacción, trabajar en algo que a uno le guste, no un tema impuesto, sino realmente que uno mismo lo escogió, y deleitarse como degustar, no sé, como degustar una fruta, como tomarse una copa de vino, que me encanta el vino, degustarlo. Todo eso fue lo que yo hice en mi trabajo doctoral. Degustar y hacerlo realmente con placer, con gusto, con amor, y no simplemente por tener un grado académico, no, simplemente deleitarme realmente y aprender cada día más del escritor y crecer más en el plano humanístico, cultural, intelectual, y sobre todo en la parte, digamos, de crecer como persona. Gracias, Mauricio. Y la otra parte era cómo después de esa experiencia y estos estudios que ha hecho en literatura y en el tema de la francofonía, es cómo entonces cree que podemos enseñar a degustar la literatura en estos tiempos llenos de tecnología. Cómo lograr apartar la mirada a las pantallas y descubrir la magia en blanco y negro en las páginas de un libro. Sí, es bastante difícil porque los jóvenes están totalmente, las jóvenes están invadidos de esta tecnología. Yo siempre se los he dicho, utilicen esa tecnología para crecer, para aprender. Yo utilizo Duolingo, ¿verdad? Bueno, yo llevo un año de italiano en la Universidad de Costa Rica y después estudié 2 años más en la Dante. Diríamos que son 3 años de estudios en italiano. Y yo siempre utilizo la tecnología para enriquecer el conocimiento de la lengua italiana. Entonces lo tengo francés, italiano, italiano, francés. O sea, francés, italiano, italiano, francés. Yo les digo a ellos, enriquezcan el francés con el otro idioma que tal vez están estudiando. Ya, algunos están estudiando portugués, inglés, italiano o español. Pero también utilicen la tecnología para crecer en la literatura. Yo constantemente, hoy por ejemplo, se los decía a mis estudiantes de Cultura Francesa 3, la única manera de dominar un idioma es a través de la lectura. La única manera de ser un excelente abogado es a través de la lectura. La única manera de ser un gran arquitecto es a través de la lectura. O sea, un gran abogado
tiene sus estrategias para resolver un caso, se ha leído uh-huh. mucho y se ha tenido antecedentes de otros casos. Entonces, utilicen la tecnología para eso. Es un poco difícil, pero bueno, yo trato con pequeños textos, ¿verdad? Y hablándoles de francofonía, hablándoles del eclesio, que para mí es increíble. Les hablo de Mirago Diop, les hablo de muchos otros escritores, de Marie Condé, les hablo de Asia Gebar, ¿verdad? Y les digo, bueno, es muy difícil conocer a todos los escritores, pero por lo menos traten de buscar un poquito de cada uno, de enamorarse del escritor o de la escritora, y a correcto, partir de eso, correcto. Una línea de pensamiento y leer todo lo que puedan. Bueno, insisto, trato de formarlos, porque si bien es cierto, ahora vivimos en un mundo muy tecnológico, yo he dicho siempre que hasta el último día en la Universidad de Costa Rica trataré de formarlos. Les sigo mandando pequeñas dosis, ¿verdad?, de consejos y diciéndoles siempre, ¿verdad?, que la tecnología es importante y esto que el otro, pero hay que utilizarla para crecer en todos los planos. Ojalá, cierto que hay semillitas que germinan. Hoy que hay algunos y algunas estudiantes que toman nota de muchas de las cosas que yo digo, bueno, sí, hay esperanza todavía en el mundo. Hay esperanza de que algunos se vayan por la línea de la literatura francófona. Hay esperanza de que tal vez ellos en un futuro digan, sí, el profesor tenía razón, vamos a leer este. Entonces, pues espero sí. que esas pequeñas dosis, ¿verdad?, que son constantes, vayan calando, ¿verdad?, y que vayan creciendo y que en un futuro pues haya muchas otras personas que hagan investigación en literatura francófona y ojalá que lo creció, porque hay muchísimas obras literarias por trabajar. Sí, puedo percibir que su amor por la literatura posiblemente se ha impregnado en su trabajo como docente y eso también al final es como una curiosidad, ¿verdad?, que lo ha logrado también impregnar en sus estudiantes a través de todo su tiempo. Tenemos muchos comentarios, agradecimientos, entonces voy a salir yo de escena y César voy a ir poniéndolos si quiere para ir claro. ya poniéndose en esta última parte de la entrevista. Así que sí, voy a ir poniéndolos mientras sigue usted conversando con don Mauricio, Mauricio en este cierre. Gracias, muchas gracias, Arturo. Importante, Mauricio, ahora dejamos en tareas para futuros trabajos. Bueno, ya tenemos ahí unas ideas, lo sabemos muy bien con respecto al tema de ver cómo volvemos a retomar el tema de la francofonía que ustedes habían dado. También agradecerle, bueno, a la colega Milei, que trabaja con nosotros y que pues también le hace un gran extensísimo saludo, apreciando también lo que fue usted como profesor ahí, Mauricio, para que lo sepa. Yo creo que este es de su primo, pero me corrige poniendo los espacios, que sí, claro. Sí, es mi primo José André, y el gran sí. diseñador gráfico y el gran dibujante, retratista, bueno. No me robe la pregunta que tengo ahorita de esto, porque era la pregunta que íbamos a lanzarle, Mauricio, por favor, ahorita. Sí, él es un gran partícipe, yo es que tengo la suerte de haber conocido en profundidad, no solo la calidad de persona que es él, sino pues obviamente la investigación, y ahorita le planteo esa pregunta, porque ajá. es yo creo que las más interesantes que yo tenía y que por dicha alguien me estaba complementando ahí, entonces agradecerle a él, porque bueno, como persona súper inteligente también de familia, Mauricio, decimos siempre, ¿verdad? Que sí. Muchas gracias por eso. Y precisamente, Mauricio, ante lo que Arturo mencionaba, cómo uno detecta todo eso, también usted detecta detalles. Y había una pregunta que le quiero asociar con dos, y ahí le pediría a Arturo que ahora haga como un bailecillo entre las imágenes, porque usted sabe que yo también se lo consulté, fue para mí frappant, como decimos en francés, fue muy atractivo ver esta parte de las pinturas. Bueno, yo me quedé con la favorita mía, que era Daniel, por muchas razones, yo se lo había dicho a la otra vez, porque afinidad con el nombre mío, etcétera. Pero, ¿cómo percibía usted, ya para este cierre, desde el punto de vista psicológico, era la pregunta que teníamos ahí, ¿cuál es su rol psicológico que le da no solo la capacidad a usted de lanzar estos análisis, sino que además hacer un producto final pictórico? Ahora Arturo lo menciona también, usted juega con los colores, un producto literario, pero que también tiene un aporte pictórico. Y le dejo la tarea, recuerda lo que tiene que hacer con las pinturas, como se lo dije cuando habíamos hablado sí. de la oficina, ¿verdad? Pues ahí le dejo el detalle para que nos comente y para ir también cerrando en las actividades. Todo lo que uno en la vida aprende es un conocimiento realmente en cadena.
Yo trabajé 11 años en administración pública, en lo que es recursos humanos. Entonces tuve una larga trayectoria de 11 años en todo lo que era procesos de selección de personal. Trabajé en orientación y selección de personal, análisis de pruebas psicológicas. Estuve también en una sección que en ese momento era orientación vocacional y tenía que ver con perfiles profesiográficos. En un tiempo determinado manejé pruebas psicológicas y pruebas de intereses. Cuando fui técnico en recursos humanos tenía que hacer entrevistas individuales y entrevistas grupales, y ahí aprendí montones de cosas sobre el comportamiento psicológico. Además, recibíamos muchos talleres, charlas, conferencias del que era en ese momento el subjefe del Departamento de Selección y Personal, el doctor Enrique Umaña, que había hecho dos doctorados, uno en psicología industrial, si no me equivoco, y otro en psicología del trabajo. Y entonces él nos daba muchas charlas y conferencias sobre la entrevista, cómo manejar la entrevista individual, cómo manejar la entrevista colectiva. Y cuando uno llenaba los formularios, cuando entrevistaba a una persona para un puesto determinado, tenía que estar muy al día del perfil profesiográfico, o sea, conocer muy bien cómo era el puesto para saber si la persona que estaba entrevistando cumplía o no con las características emocionales, físicas, estabilidad, ¿verdad? Y todo eso, y que no estuviera entrevistando a una persona que tuviera un desequilibrio emocional muy fuerte y que le hiciera un puesto de guarda, imagínense ustedes, tomar el revólver y matar a quién sabe cuántos. Entonces, todo eso me ayudó muchísimo. Crecí en la parte, digamos, de ese análisis, esa perspectiva psicológica, ese buscar rasgos específicos. Después, los 18 años como profesor de secundaria, es increíble. Yo estuve 18 años como profesor de secundaria en St. Francis College, y ahí la orientadora, mi querida amiga Violeta, ella siempre nos daba muchísimos consejos, ¿verdad? Como psicóloga y como orientadora. José Manuel Solís, otro orientador, también nos ayudaba mucho. Después, Marta Durini, mi querida amiga, profesora de educación física, que creo que está conectada, Marta. Ella ya está leyendo la tesis y dice que va despacito, despacito. Ella es profesora de educación física. Todos esos consejos de mis colegas, porque cuando yo ingresé a trabajar en secundaria, realmente era una persona joven, 30 años, y siempre oí la voz de mis grandes colegas, de personas que tenían muchísima experiencia. Y creo que eso es lo que nos hace aprender de la vida, crecer y oír la voz de la experiencia, oír a los abuelos, a oír a mis colegas con mayor trayectoria. Eso hizo que conociera muchos detalles. Entonces, en esos 18 años también trabajaba muchísimo. Yo era el encargado de disciplina de evaluación en el Colegio San Francis, y lógicamente tenía que ver los estudios neurológicos, psicopedagógicos, comportamientos, y además discutíamos todo ese tipo de cosas con la orientadora. Y entonces crecí muchísimo en el plano de análisis psicológico. Entonces creo que esa experiencia, 11 años en el servicio civil, que trabajé en todos los procesos de selección de personal, recursos humanos, 18 años en el St. Francis College, que fue también una experiencia muy rica, crecí con mis estudiantes, aprendí muchísimo de ellos y crecí con ellos. Entonces, creo que uno podía percibir en ellos muchísimas cosas, si estaban tristes, si estaban deprimidos, si había conflictos en el hogar. Fui profesor guía durante 18 años y en un momento determinado de dos grupos, porque el fray me decía, Mauricio, no, tenés que tener dos grupos. Entonces, llegué a tener un séptimo y un noveno año como profesor guía. Y uno, pues, veía todo este tipo de comportamientos en los estudiantes y esa percepción a nivel psicológico, yo creo que se desarrolla, eso no se aprende, eso se desarrolla a través de la vida. Entonces creo que esa hipersensibilidad, porque es una hipersensibilidad, me permitió ver esos rasgos en cada uno de los personajes. Y además, yo no sé si es parte de la técnica que yo desarrollé cuando hice mi tesis de licenciatura y ahora con este nuevo trabajo, que es una percepción increíble de poder leer un extracto, un párrafo, inmediatamente imaginar colores, texturas, olores, sabores. Cuando veo una película, veo una obra de teatro, aplico todo eso y casi que me tienen que callar porque estoy, ay, sí, mira, ahí está el elemento líquido, uy, mira, sí, ese plano, hay sensaciones de auditivas, uy, no, mira, qué rico, siento el olor del perfume. Todo eso lo puedo plasmar no solamente en el texto literario, sino en una obra teatral también, en todo lo que es, por ejemplo, el cine. Además, mi trayectoria como profesor de literatura durante 22 años en el programa francés a distancia, literatura francesa y francófona, me desarrolló toda esa sensibilidad, ¿verdad?, por el texto, ¿verdad?, por la poesía, e ir más allá, no solamente de manera muy lineal y rápida, sino poder tener la percepción
de ir más allá, buscar, como diríamos, la muela espinal, ¿verdad? La médula espinal del texto literario. Muy bien, ¿no? Y justamente creo que nos va a quedar de tarea en alguna otra intervención hablar de algo que usted sabe que me ha gustado mucho, que es el plano metodológico de la investigación en todo esto. Porque ahora que usted mencionaba, me acordaba mucho de Camus, ¿verdad? Cómo hacía también sus escritos paralelos y cómo desde el punto de vista de la didáctica nos podría servir también para enseñar a las futuras generaciones cómo investigar de una manera tan innovadora como han hecho ustedes históricamente. Por ahí vamos a pasar ahorita también para que se los voy a compartir, sí, lo que nos dicen las personas, querido doctor. Bueno, ahí aparece Ana Güero, ¿verdad? Tan estimada también, que la queremos tantísimo, Ana Güero, por todos los aportes que nos ha hecho en el francés, en la UNED también, Ana Cristina Brenes, ahí usted conocerá unos más que yo también, hola, felicitándolo por la excelente presentación, Mauricio, y ahí tenemos otro de Ana, que conociéndola bien, ¿verdad? Sabemos si ella apunta lo mismo que todos los que hemos leído la tesis, comprendemos el punto detallado, el elemento sensitivo que ya mencionaba Arturo, visual, auditivo, es decir, toda la gestión académica que se hizo. Fue excelente. También ahí tenemos de Virginia Arias, que nos habla de lo interesante de la conferencia detallada y clara, que bueno, pues sabemos que es una de sus competencias también, Mauricio. Y Virginia Arias es filóloga. Una de las cosas interesantes, César, que ya habíamos conversado, es que mi tesis ha sido leída por un ingeniero civil. Correcto. Creo que está conectado Alexis Artavia, por Marta Durini, profesora de educación física, por Lili Pérez, profesora de literatura y de lengua inglesa, por Vicky Arias, profesora de español y filóloga, por Ana Güero de francés y una gran pedagoga. Tenemos también Alder, ¿verdad? Especialista en literatura francesa, literatura inglesa. Todas esas perspectivas, el magíster César, desde el punto de vista del currículum, de la metodología, de la investigación, de las técnicas, todos esos aportes para mí son muy, muy ricos, ¿verdad? Porque son diferentes perspectivas, es maravilloso. Claro, no, ahí está José Enrique Fonseca también felicitándolo, Mauricio. Mi primo, José Enrique, excelente y felicidades. Sí, muchas gracias. Ahí lo tenemos también. Es que son muchos y ahí yo estaba revisando en el chat todos los aportes. Carol, que es nuestra tutora, es una tutora. Carol, sí, también Carol. Todo el proceso y también ahí impresionado. Kimberly Mejías también, que es aportándonos en la parte de saber que hay estudiantes también que lo aprecian, que lo apreciamos mucho, dándole las felicitaciones de todo. Mauricio, de verdad, como le dije al principio, cuando hablamos esto desde el año pasado, que empezamos a planear en la UNED la francofonía, esto es para mí un pequeño también aporte, un granito de arena de lo mucho que podríamos hacer, más bien por ustedes, por Don Alder, por Vicky, bueno, por Ana Lucía, a la cual siempre recordamos también con todo el respeto, y creo que más bien le quedamos debiendo a ustedes, pero me comprometeré también desde la gestión de la Universidad Estatal a Distancia, que es el espacio que puedo dirigir, para que cuando haya más intervenciones o actividades podamos contar con ustedes para que anime a Don Alder, para que anime a Vicky, que los queremos escuchar siempre y que la voz de ustedes siempre para nosotros es muy importante. Por favor, que lo sepan siempre y muy agradecido por tener el cierre de oro con la actividad de la francofonía. Y le dejo un pequeño espacio ahí también a Arturo que intervenga ya para el cierre, claro. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias. Yo soy docente, Mauricio, y aquí en la zona de Limón soy profesor de inglés y también pues me he acercado a la literatura. Entonces poderlo escuchar a usted fue muy, muy emocionante, detallista y como les decía, uno se acerca a saborear y uno desea saborear a este autor que yo personalmente no lo conozco y después de escucharlo a usted iré a buscar un libro de él en español o inglés, ¿verdad? Para poder disfrutar sus palabras. Me encantan los comentarios, me encanta desde donde haber podido participar. Dice que voy a agregar uno más, un mensaje que nos deja Ana Cecilia. Gracias a César por estos espacios generados a través tuyo en la UNED y realmente una apertura cultural y una riqueza a todos los oyentes. En medio de tantas cosas que se transmiten, que se ven a través de la tecnología, decía don Mauricio, es poder brindar a través de la UNED y la tecnología y nosotros como medio de la UNED estos temas, acercar a la gente joven o no tan joven, a un autor, a una literatura y a disfrutar la lectura. Eso para mí como docente y como parte de producciones de Onda UNED es un gusto para César, para eso estamos aquí, y don Mauricio también, para eso estamos aquí como medio de la UNED. Así que muy feliz, ha sido una semana
de muchas charlas, mucho contenido, César, que espero puedan compartir, analizar y de ahí sacar extractos y utilizarlos para otras cosas futuras. Y desde ya decir, bueno, ojalá entonces el otro año podamos también ser parte de esta semana de Francofonía y agradecerle. Si tuviera, don Mauricio, o si tiene un sitio web, un correo o un lugar donde la gente pueda conocer más de sus investigaciones o dónde puede solicitar las tesis si quisiera leerla, le agradecería porque hay muchos comentarios. Entonces, si hay algún lugar donde la gente pueda acercarse más a usted a conocer su trabajo, se lo agradecería. Y César, con eso entonces igual yo quedo aquí atrás de escenario para poner ya la salida de la transmisión. Mauricio, muchas gracias por estar en UndoNet, me encantó su exposición, gracias por los consejos, me sentí muy, muy bien pudiendo aportar en la presentación. Don César, gracias a ustedes por invitarme a participar en esta semana de la Francofonía. Muchas gracias de UndoNet. Muchísimas gracias, Arturo. No sé, César, si doy el correo electrónico de una vez o por otro medio. Claro, no, lo podríamos dar aquí de una vez y tal vez si Arturo ahí lo puede anotar y ponerlo. Si no, de igual forma me comprometo a hacer un enlace, inclusive con Arturo, que creo que estaría muy interesado, Mauricio, para que... La tesis, él también, yo le puedo exigir una copia. Claro, porque es sumamente enriquecedor. Yo lo doy fe que la leí dos veces y me quedé en la tercera en la mitad, para que precisamente puedan conocer eso. Entonces, Mauricio, diga usted, por favor, y tal vez si lo anotamos. Sería mmendezorama@gmail.com. Muy bien. Sí, ahí lo podemos anotar. Si no, de igual forma, sí, nos quedamos... aquí pendientes con poder ser un canal de comunicación para las personas interesadas en leer esta investigación. Mauricio, muchas gracias nuevamente. Con y cualquier cosa, estamos a la orden. Que la pasen muy bien a todos y a todas también. Y un gusto haber compartido en este cierre de la Francofonía de la Universidad Estatal a Distancia, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y de la Carrera de Enseñanza del Francés. Que la pasen muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Onda UNE. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando distancias.